En la línea al doctor Luis Humberto Fernández, él es senador del Partido de la Revolución Democrática por el Distrito Federal. Señor senador, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Agradecido soy yo y sabes que siempre estamos a tus órdenes y con mucho gusto de platicar contigo. El tema que nos preocupa a todos los mexicanos, a la sociedad, a la industria, a los dueños de los dineros, a todo el mundo, es lo que está sucediendo con el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cuál es tu apreciación personal y cuál es el punto de vista del Partido de la Revolución Democrática ante lo que ha sucedido en estos apenas 6 días de gobierno de Donald Trump, que le ha dado 3 bofetadas al señor presidente Enrique Peña Nieto y no se ve que haya ánimo de liderazgo ni de unión nacional? Sí, mira, yo creo que lo has escrito con mucha claridad. Podríamos aportar 3 puntos o complementar lo que tú señalas. Lo primero es que estamos viviendo tiempos extraordinarios, tiempos que no habíamos visto en 70 años, tanto de la anomalía institucional como del riesgo para el país. Pues la verdad es que en una economía como la mexicana, tan dependiente de Estados Unidos, y más de lo que te imaginas, ahorita te voy a dar algunos datos, entonces pues resulta muy, muy alertador. El otro es cómo llegamos aquí, que es el tema de fondo. Llegamos aquí primero por un mal cálculo del presidente, en el sentido de que pensó que siendo cordial y siendo cuatito y apostándole a la amistad de su amigo Videgaray con la familia de Trump, iba a servir como para crear una posición de negociación, cuando era eso completamente absurdo. Finalmente, acuérdate que el relanzamiento de Trump se dio a raíz de la visita de él a México. Él iba 12 puntos abajo y la visita a México es lo que lo relanza, porque es lo que lo viste como está. Entonces, y por el otro lado, pues una serie de grandes errores y de grandes corrupciones que han permitido que el presidente hoy tenga la aceptación más baja en la historia, desde que se miden las encuestas, y yo creo que en la historia del país. Hoy, fuera del voto más maduro del PRI, el presidente no cuenta con ningún apoyo. Pero sin embargo pide unidad sobre su persona, no sobre el país. Entonces, si él no plantea una agenda de dignidad, pero también pragmática, entonces pues no va a poder tener este apoyo y vamos a una crisis también de gobierno. Y por último, ¿qué hacer en este momento? Que uno, pues finalmente, en caracteres como el de Trump, hoy un artículo muy interesante de Ricardo Rafael en el que vale la pena revisar, en el cual si no tenemos una posición fuerte de negociación nos va a pasar encima este asunto de ponerte de tapete, pues es para lo que vas a servir. Entonces, pues ya hagámonos a la idea, hay que pagar costos, viene una crisis, sin duda, preparémonos, ajustemos presupuestos familiares y institucionales, y pues también México tiene mucho con qué salir adelante. Es que algo que ha hecho el señor Trump es poner a México en su dimensión en el escenario internacional, porque lo ha mostrado también como qué atractivo es para invertir, pero también qué atractivo es fabricar cosas en México para exportarlas. Entonces, también creo que hay muchas fortalezas con lo cual tenemos que hacer frente, pero lo que urge es una estrategia clara y con definiciones fundamentales para enfrentar este reto. Se siente que no hay liderazgo. El señor presidente, el día de ayer, en el mensaje que dio, tuvo la oportunidad de hacer el llamado a la unión de todos los mexicanos y, sin embargo, dio un mensaje tibio, sin fuerza, y pareciera que estaba aterrorizado y con miedo. ¿Cuál es la acción que van a tomar en tu partido ante esta falta de liderazgo? Mira, nosotros somos muy responsables. Ahorita no buscamos ni el daño del presidente, ni tampoco ni siquiera agraviarlo. El tema es nada más cuál es la ruta. Este no es el estilo de los priistas, este no es el estilo del presidente. El estilo del presidente es mandar con mucha fuerza. Ellos no están acostumbrados a negociar en situaciones de desventaja. Entonces, pues nosotros vamos a apoyar la unidad nacional en beneficio de los mexicanos, no en torno al presidente, porque ya hay ideas, hay guajiras de hacer eventos de millones de gente en el Zócalo con gente de la CTM o de organizaciones sindicales para apoyar al presidente como aquellas épocas doradas del PRI. No, nosotros somos una postura de sí apoyar la unidad nacional, apoyar un proyecto,
dignidad y que sea con una ruta muy clara, que es el gran elemento que no ha definido el presidente. ¿Cómo quiere salir de esto? O sea, eso es lo que tenemos que plantear. Ya estamos aquí. Ahora es, uno, ¿a dónde queremos llegar como país en los próximos 4 años? ¿Y cómo vamos a hacerlo? O sea, y hasta ahorita hemos tenido epigramas y producciones de televisión. Eso es lo que estamos pidiendo. Mira, también nosotros tenemos esa posibilidad. Nada más hay que esperar a ver si el presidente le alcanza para proponerlo, ¿no? Sí, senador Luis Humberto Fernández, te agradezco mucho el que nos hayas tomado la llamada, el que nos hayas dado tu punto de vista personal y el de tu partido. Sin lugar a dudas, los mexicanos necesitamos que en estos momentos haya liderazgo, porque acabamos de ver un mensaje que manda por Twitter el presidente Enrique Peña Nieto, donde refrenda la voluntad de negociar y con respeto, cuando nos han dado no solo 2-3 bofetadas, sino una patada por el trasero, y no hay, lo que se ve del gobierno de Estados Unidos, voluntad de negociación. Dice Donald Trump que o paga México el muro o lo va a cobrar de cualquier otra manera. Ya inclusive está pensando en imponer un 20% a todas las importaciones que hagan en Estados Unidos de México. Eso, sin lugar a dudas, es no querer negociar. Yo no entiendo cómo es que puede haber esa voluntad ante la falta de liderazgo que se está presentando. Así es. Mira, a ver, hay un tema que es muy importante y que es el otro error más grave que se ha venido cometiendo. Uno es que México ha abdicado.